que ya le dije a varios colegas de ustedes hoy. Yo voy a apoyar entusiastamente y voy a proteger las manifestaciones sociales, sus reivindicaciones, pero nunca, nunca en detrimento del derecho de terceros. Y para evitar la desesperación como se produjo el viernes pasado, es importante tener la información anticipada, o sea, servicio de inteligencia óptimo, que no lo tenemos lamentablemente, y sobre todo negociación, porque todo es negociable, menos la aplicación de la ley. La última vez falló inteligencia, entonces, ¿cree usted? Bueno, yo no puedo opinar de lo que sucedió porque yo no estaba en el cargo, no tengo una información precisa, pero por lo que he visto, se llegó a un grado que podía haberse previsto. ¿Va a visitar la Junta de Gobierno, como le sugirieron hoy desde el Congreso, ministro? La senadora Lilian Samaniego se adelantó. Yo no solamente tengo que encargarme de la seguridad, que es función de la policía, sino que buscar alianzas estratégicas con el sector político y social. Y está en la Junta de Gobierno, en el directorio, en los comités. ¿En el PLRA también? Entonces. Por supuesto. Tengo que hablar con los gobernadores, intendentes. ¿Va a enfrentar el ministerio? Como por ejemplo en armas, chalecos, va a enfrentar un recorte importante al ministerio. ¿Cómo va a enfrentar esto? Voy a tener que ver primero el inventario. Lo primero que tengo que saber es con qué contamos, cuáles son nuestras necesidades y sobre todo priorizar los recursos humanos, que es lo único valioso que tenemos nosotros los paraguayos, nuestro talento. Y voy a ver qué es lo que se tiene, pero así a pecho gentil no nos vamos a ir a ningún lado. ¿Cómo se combate la corrupción policial? En buena voluntad, sino que con rigor científico. Las infecciones se combaten con diagnósticos y antibióticos de primera calidad. ¿Sobre los oficiales colocados en instituciones públicas y cómo va a estar trabajando sobre eso, ministro? Vamos a racionalizar el uso del personal. Está entregado en la policía, o llegó en Hangmame. O sea, yo creo que hay autoridades que en vez de tener 10, con 2 es suficiente. Vamos a racionalizar los cargos y vamos a conversar con ellos sin agredir el derecho de nadie, de ninguna autoridad. Bueno, compañeros, ahí lo escuchaban al nuevo ministro del Interior, Euclides Acevedo, parte entonces de lo que sería su agenda como nuevo ministro del Interior. Podemos rescatar, por ejemplo, algunas declaraciones manifestadas por él mismo que no estaría apoyando, por ejemplo, los cierres de ruta, como ocurrió el pasado viernes, donde un grupo indígena bloqueó totalmente el puente Remanso como una medida de urgencia para buscar justamente la destitución que finalmente se dio de la presidenta del INDI. Decía él, vamos a garantizar el derecho de los ciudadanos de manifestarse, pero no así de que se violen los derechos de terceros. En cuanto al recurso presupuestario que tiene su cartera, bueno, estaría viendo primeramente qué es lo que tiene para posteriormente encarar las necesidades con las cuales se va a tener que afrontar. Parte entonces de lo que...